Porque están Andrés, porque estén bastante bien. Esto es lo que hicieron los shaders bastante geniales, señores. Les vengo trayendo los shader Ender. Así como lo escuchan, señores, la verdad que están súper genial. Unos shaders bastante épicos, la verdad que están súper geniales, quedados por José Man. Ya saben que el link del foro de creador para si lo quieren descargar estará en la descripción del video, la verdad. Muchísimas gracias por haber creado estos increíbles shaders. Como pueden ver, los shaders, señores, cambian bastante lo que viene siendo la apariencia del Minecraft. Como pueden ver, la verdad que se ve bastante genial. O sea, cambia mucho lo que viene siendo la textura y todo eso. Ya saben que para instalar los shaders, ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga. Simplemente ya que se lo descarguen, si se van a ir a la visita de Blue Launcher, se van aquí a opciones de Blue Launcher, requiere reinicio, y aquí lo que tienen que hacer es darle aquí en paquetes de textura y seleccionar aquí, pues simplemente le van a dar aquí en select y aquí pues van a seleccionar desde donde se haya descargado lo que hiciera el paquete de textura, como les digo, estará en la descripción del video. Simplemente se van a la carpeta online y como pueden ver aquí está lo que diciendo el paquete de textura, como les digo, estará en la descripción del video para si lo quieren descargar. Y bueno, pues nada, señores, la verdad, ya que lo instalen, pues simplemente se meten en un mundo y van a ver este cambiazo. O sea, se ve bastante genial. Como pueden ver, los árboles tienen un poco de movimiento, no tienen mucho, pero sí tienen. Como pueden ver, la verdad que está bastante genial. O igual estoy loco, como pueden ver, ahí está. O sea, se ve como cualquier cosita de movimiento, lo cual está bastante bien para los dispositivos de gama. Pues se puede decir que los no tan potentes, pues pueden correr estos, pues, shader, que la verdad están bastante geniales. La verdad que el agua, la lava y todo eso se ven muy, muy épicas. Como pueden ver, el agua se ve bastante genial. Y como les digo, para jugar lo que viene siendo supervivencia, la verdad que está unos shaders bastante bonitos. Y pues, señores, no son los típicos shader que te dejan ciego, o sea, de tanto brillo que tienen, la verdad. Es lo que me gustó también. Y como les digo, también la lava se ve bastante genial. Vamos a poner un poquito de lava por aquí para que la vean. A ver, maldita sea, cómo me pongo la maldita lava. Ahí vamos a poner supervivencia. Vamos a poner lava por aquí, lava por allá. Ok, vamos a poner la lava para que miren lo que viene siendo el efecto de iluminación. Como pueden ver, se ve bastante bonito, la verdad. Unos shaders bastante elegantes. Como pueden ver, la lava, o sea, la lava ilumina muy, muy, muy bonito. Y para ustedes, como les digo, los shaders están en la descripción para si lo quieren descargar. La verdad, unos shaders, pues, muy, muy épicos. Y como les digo, señores, unos shaders que yo se los recomiendo bastante a toda esa gente que les gusta jugar lo que viene siendo PvP, les gusta lo que viene siendo jugar serie, jugar supervivencia, la verdad que están muy, pero muy geniales. Y como les digo, pues, unos shaders que la verdad me gustaron, principalmente porque ya saben que los típicos shaders estos que iluminan un montón, no están feos, pero la verdad este me gusta porque es como la misma iluminación del Minecraft, más que, pues, más detallada y más bonita, la verdad que está bastante genial. Incluso se parece mucho a lo que viene unos shaders que están en PC, que se llaman, ¿no?, Zeus, creo. La verdad que están muy, muy bonitos. Hay diferentes versiones del Zeus y una de las versiones es esta, que la verdad está muy bonito, o sea, está bastante semejante a lo que viene siendo esos shaders que están en PC. La verdad que bastante bonitos. Esperemos que próximamente estén actualizando los shaders y que, pues, lo hagan mucho más hermoso. Ya saben que le aumentan lo que viene siendo, pues, efectos y todo eso. La verdad que cambian un montón y, como les digo, la verdad que están muy, muy épicos, la verdad que me ha encantado. Y pues, señores, ya saben que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga, pero si lo quieren descargar, la verdad que unos shaders bastante geniales que la verdad se los recomiendo. Y pues nada, señores, espero que apoyen al creador. Ya saben que, pues, lo va a enviar a lo que dice el foro de creador. Simplemente, pues, ahí va a decir download, descargar shaders, y simplemente le dan ahí, pues lo descargan. Y pues nada, señores, espero que les guste. Ya saben, en la descripción del video les dejaré lo que dice el link de descarga para si lo quieren descargar. La verdad que unos shaders bastante geniales, bastante épicos. Como les digo, también el fuego se ve bastante genial. Principalmente, pues, estos shaders, la verdad que me encantaría utilizarlos para lo que dice el PvP y todo eso. La verdad, como pueden ver, ilumina muy, muy, muy genial. Y pues nada, señores, también lo que dicen los efectos de los arcos y todo eso cambian un montón. Como pueden ver, vamos a ver este. Principalmente hace que todo sea más bonito. Principalmente los shaders lo que hacen es como darle más preciosura al Minecraft, que la verdad está bastante genial. Y bueno, así es, hay unos shaders que le cambian los efectos de lo que hizo los arcos y todo eso, pero en este caso no lo cambiaron. Simplemente, como les digo, como que pulen la textura del Minecraft y hace que todo sea, pues, mucho más hello. Así como lo escuchan, seres, así. Y bueno, así es, espero que les haya gustado. Ya saben que los shaders están en la descripción, pero si lo quieren descargar, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, también les quiero comunicar que muchísimas gracias a todos gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se lo agradezco un montón, de que estén apoyando los videos con su like, compartiendo el video con sus amigos, que ya sabes que es muy importante para que más gente conozca este tipo de contenido y más gente se una a la comunidad Android. Al igual que también les quiero comentar que, pues, la verdad me siento un poquito triste, principalmente porque veo que no apoyan lo que dice el canal. La verdad que anteriormente, en los anteriores videos, apoyaron bastante y, pues, la verdad, pues no sé, me siento un poco, pues, triste, principalmente porque no apoyan el canal. La verdad, pues, yo sigo trayendo el mismo contenido, me encanta como, pues, no sé, siempre ha sido mi tipo de contenido. No sé si, no sé, o sea, la verdad, me siento un poquito triste, principalmente porque no han apoyado los videos. Espero que lo apoyen, señor, ya saben, siempre dejen su like. La verdad que, aunque no parezca mucho, un like, la verdad que me saca una tremenda sonrisa y me motiva a seguir trayéndoles más videos de este increíble contenido, que ya saben que, pues, a mí me encanta traer esos tipos de videos que, pues,
los informe un poquito y que les saque una pequeña sonrisa. La verdad que espero que les haya gustado, señores. Ya saben, apoyar el video con su like en todos los videos. Ya saben que pues yo nunca les pido nada a cambio, simplemente les pido su like. La verdad que pues me sirve bastante para seguir adelante y pues traerles más contenido. Así que bueno, señores, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, androides. Se me cuidan, hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.